Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy voy a continuar con la parte número 4 de este precioso proyecto y si te perdiste de los videos anteriores no te preocupes, aquí abajo en la caja de descripción te dejo todos los enlaces para que vayas, me visites y puedas tejerlos. Dejé indicaciones desde la talla chica, mediana y grande, aunque tuve un error, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar las cantidades para la talla grande y extra grande, que fue en la que tuve un error y me equivoqué, así es que se los dejo por escrito. Vamos a continuar entonces con esta siguiente parte y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. 1, 2, 3 cadenas, me paso este punto sin tejer y en el que sigue en relieve. ¿Sí? Entonces voy a hacer el mismo proceso que hice aquí, ¿sí? Que era mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la vuelta número 6. Ahora hago una cadena, me voy a pasar a este siguiente punto y lo voy a tejer en punto relieve. Me paso un punto sin tejer y a la mitad recuerden que vamos a ir tejiendo. A la mitad tejo el segundo, a la mitad el tercero y a la mitad el cuarto. Paso punto sin tejer, tejo el punto de relieve, una cadena, me paso al siguiente punto de relieve y tejo punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. Una cadena, paso el siguiente punto, lo tejo en relieve y voy a ir tejiendo. Paso punto sin tejer y a la mitad 1, 2, 3, 4 y paso punto sin tejer para hacer el de relieve, una cadena, paso al siguiente punto, punto de relieve, paso punto sin tejer, punto de relieve y cierro. Cadena y vuelvo a repetir, siguiente punto en relieve y después los 4 puntos entre los puntos. Aquí están, 1, 2, 3, 4 y el punto del relieve al último, ¿sí? Bueno, pues este mismo proceso voy a repetirlo hasta finalizar toda la vuelta. Miren, una cadena me paso aquí en relieve sin terminar. Paso el punto sin tejer, relieve sin terminar y cierro. Una cadena me paso aquí, ya estoy en la esquina, tejo punto de relieve, los 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y el punto de relieve. Aquí hago 2 cadenas porque estoy aquí en la esquina y el que sigue en relieve. Me paso y tejo 4, 1, 2, 3 y 4. Hago el que sigue en relieve, una cadena y luego tejo relieve sin terminar, paso punto sin tejer, relieve sin terminar y cierro. Esto para finalizar pues con las hojas aquí que quedan, ¿sí? Miren, aquí también de este lado finalicé, aquí abrí una y en la esquina pues volví a abrir estas dos, ¿sí? Para hacer igual, el mismo proceso. Voy a completar toda mi vuelta, recuerden cómo vamos a tejer en la parte nada más de las esquinas, el resto pues es el mismo proceso. Ya para finalizar esta que es la vuelta número 10, yo voy a tomar, recuerden, aquí debajo, después de mi cadena y voy a hacerle un punto deslizado. En este caso, recuerden que una vez que ya cerramos es más fácil si yo me paso aquí y hago un punto deslizado para comenzar en el siguiente motivo. Ahora me paso donde tengo el punto alto y por la parte de abajo voy a hacerle un punto deslizado. A ver, voy a tomar bien el punto para que me quede este punto en relieve. 1, 2, 3 y así poder comenzar con el siguiente motivo. Me paso, recuerden, a la mitad, punto alto, punto alto, punto alto. En este caso me tienen que quedar solo 3 y me paso al de relieve y tejo en relieve. Una cadena,
aquí en el centro un punto alto, y si se dan cuenta, pues estoy repitiendo esta vuelta, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta sería mi vuelta número 7, ¿sí? La que estaría repitiendo, que es cuando cerramos los motivos y aquí abrimos un motivo. Entonces ahí ya puse mi punto alto, una cadena, me paso aquí este punto de relieve y tejo un punto en relieve. A la mitad de los puntos voy a tejer 3 puntos, así. Me paso este punto sin tejer y en relieve, punto de relieve. Una cadena, me paso aquí a la mitad y tejo un punto alto para abrir un nuevo motivo. Una cadena, me paso en relieve, tejo punto de relieve y aquí tengo que tejer 3. 1, 2 y 3. Uno por cada espacio entre los puntos. Paso punto sin tejer, tejo de relieve, cadena. Y vuelvo a repetir aquí donde tengo este espacio, un punto alto, una cadena, me paso aquí, tejo de relieve y me paso aquí a la mitad. ¿Sí? 1, 2, 3, aquí, 3 nada más, sin cadena. Paso punto sin tejer y punto de relieve. 1, una cadena. Me paso aquí a la mitad donde tengo las dos cadenas y tejo punto alto para hacer aquí en esta parte los aumentos. Una cadena y tejo mi punto de relieve. Aquí solamente corresponde hacer 3, 1, 2, 3 en relieve. Y así me va a quedar la parte de los aumentos. Ahora, una cadena, me paso aquí donde hice el cierre de la vuelta anterior, punto alto, cadena, y repito el mismo proceso. Esto voy a repetirlo toda mi vuelta. Yo voy a acompañarlos ya nada más una vuelta más y ya cada quien va a alargar tanto como lo necesite. Y recuerden, amigas y amigos, no irse del canal si este video les gusta. Recuerden que voy a continuar con el proceso, denle manita arriba y continúo. Estoy a punto de finalizar esta que es mi vuelta número 11, voy a tejerle en este caso una cadena, me paso aquí al centro y tejo un punto alto. Una cadena, me voy a pasar en este caso aquí donde tengo las cadenas y hago el punto deslizado por la parte de abajo para que me quede en relieve. 1, 2, 3 cadenas, me paso aquí al centro. Ahora necesito solamente 2 puntos, aquí los tengo, y me paso y tejo el punto de relieve. Una cadena, aquí en este punto, tejo el puff. 1, 2, 3 cadenas. Como ya sabemos cómo vamos a tejer los puffs, solamente voy a decir el puff, ¿sale? Aquí ya hago el segundo puff, división de 3 cadenas, una cadena. Me paso al siguiente punto, lo tejo en relieve y me paso a la mitad del motivo y ya nada más corresponde tener 2 puntos. Paso punto sin tejer y en relieve. Una cadena y repito, me paso aquí al punto del centro. Primero voy a tejer mi primer puff. 3 cadenas de separación, voy a tejer el segundo puff. Una cadena y hago el punto de relieve. Aquí ya nada más corresponde tener 2, el de relieve, y se dan cuenta, pues es el mismo proceso. Ahora, una cadena, hago nuevamente, a ver, aquí voy a repetir porque no tomé bien el punto. Ahora sí, tengo un puff, 3 cadenas. Hago el segundo puff, una cadena, me paso donde tengo el punto de relieve, tejo punto alto, aquí a la mitad ya nada más me corresponde 2 puntos y el punto de relieve. Hago una cadena y me paso aquí y ahora corresponde tejer 3 puff con separación de 3 cadenas. Aquí está el primero, 3 cadenas. Mismo espacio, el segundo, 3 cadenas y en el mismo espacio
el tercero, una cadena, y miren, estoy aquí en la esquina. Pues las esquinas también estoy repitiendo el mismo proceso. Me voy a pasar, tejo el punto de relieve. Aquí solamente corresponde tener dos puntos altos y nuevamente el de relieve. Y así doy por terminada pues la esquina, ¿sí? Y aquí pues ya continúo tejiendo como corresponde, una cadena y nuevamente los puff. Bueno, pues este proceso, amigas y amigos, yo lo voy a repetir vuelta tras vuelta hasta obtener el ancho de la sisa. Sí, así hago una cadena y el punto de relieve. Bueno, voy a aventajar unas vueltas y regreso para hacer la separación de las mangas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Miren qué bonito está quedando. Y también les voy a mostrar este otro que estoy tejiendo en la talla chica. Esta es la talla chica y quiero mostrarles, amigas y amigos, miren lo grande o la diferencia de lo grande de una talla y la otra, ¿sí? Aquí ustedes pues lo pueden apreciar. ¿Qué les parece? Bueno, pues yo voy a separar ya las mangas, ¿sí? En este caso me voy a quedar aquí, miren, ¿sí? Todas las tallas vamos a lograr posicionar nuestro tejido. Tengo 1, 2, 3, 4. Y en el 5 lo voy a hacer. Si lo necesitas, lo puedes hacer hasta el número 6, ¿ok? Así es que, bueno, voy a separarlo ahora sí. Y si hasta ese momento, amigas y amigos, les está gustando, déjenme un me gusta. Compartan aquí en sus redes sociales. Bueno, no aquí. Aquí con sus comentarios y en sus redes sociales, pues ayúdenme a compartir en sus grupos de Facebook. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar. Quiero mostrarles un poquito más de cerca. Entonces, amigas, miren. Esta es mi esquina. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tú puedes dejarlo con 4. Tú lo vas a medir. Si te cierra debajo de tu brazo, entonces, por ejemplo, lo dejas con 4 para la mejor la talla chica, no sé. Y si lo necesitas con 5, con 5. Si las tallas extras lo necesitan con 6, lo pueden dejar con 6. ¿Sí? Yo aquí en este caso lo voy a dejar así. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estoy ya corriendo la vuelta donde ponemos los puntos, los 7 puntos. Y aquí es donde yo voy a hacer mi separación. Por eso les comentaba que todos corramos hasta esta vuelta para poder hacer la separación de las mangas. Me voy a pasar aquí a este primer espacio y voy a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora, me voy a pasar este espacio sin tejer, que es el espacio en este caso para la manga, sí, que serían 1, 2, o bueno, vamos a contarlos por estos, ¿sí? Si se fijan, aquí estoy dejando 1, entonces si contamos este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, aquí tenemos la otra esquina. Voy a pasar este, en este caso, este espacio sin tejer, y aquí del otro lado voy a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí le vamos a agregar solamente un motivo, pero nos tienen que quedar 5 puntos que son de este lado y luego los 7 y luego los 5. ¿Ok? Si tú quieres agregarle un motivo más, toma como referencia que te tiene que quedar en el centro 7 puntos, 5 y 5, ¿sí? Para hacer esta parte, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a continuar ya como corresponde.
aquí ya tengo los 7 puntos, hago mi cadena, me paso al punto de relieve y tejo como corresponde. Esto no lo voy a repetir porque ya lo hicimos, amiguitas, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo hacerlo, nomás se los voy a mostrar, pues cómo me va a quedar de un lado y cómo me va a quedar del otro. Y ya formamos nuestra primer manga. Ahora, yo voy a tejer toda la parte del frente y regreso para repetir el proceso. Ya terminé de tejer, miren, aquí están las otras cadenas y aquí está la parte de la manga. Ya tejí toda la parte del frente y ya estoy aquí en la siguiente esquina. Voy a hacer el mismo proceso, amigas. Me voy a pasar, hago mi cadena normal, me paso aquí de estos dos espacios que tengo. El primero lo relleno con 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacerle 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Me voy a pasar todo este espacio, amigas. Es decir, este lo pasamos y me paso hasta acá. Y el primero de los dos que tengo en la siguiente esquina, este lo paso sin tejer y me paso al que sigue, ¿sí? Aquí de este lado, el primero lo tejo y paso el segundo. Aquí paso el primero y tejo el segundo. Y aquí tejo 7 puntos altos, ¿sí? Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, me voy a pasar a este siguiente punto y voy a tejer en relieve aquí a la mitad y el de relieve. Y voy a continuar tejiendo hasta finalizar, en este caso ya pues mi vuelta, ¿ok? Ya estoy en la parte de la espalda y esta pues es nuestra siguiente manga. Sí, aquí ya tenemos nuestra manga y este es pues ya nuestro canezón.